Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a este su canal Creaciones Luna y Sol. El día de hoy les voy a mostrar cómo vamos a elaborar este precioso torero tejido a gancho con material de hilo cristal. Es un torero muy fácil, sencillo de hacer, que queda precioso. A mí me encantó la textura, las mangas sobre todo me gustaron muchísimo, tienen una muy bonita caída. Y pues vean. Este torerito ustedes lo pueden realizar en pequeño, lo pueden hacer un cardigan, algo más grande para que se vea más elegante. Eso ya es a su decisión, a su criterio. Y pues bien, antes de que empecemos el video tutorial, quiero mencionarles que las invito a suscribirse a este su canal. Es eh, gratis, no tiene ningún costo. De igual manera, activar la campanita de notificaciones ya que eh, de esa manera... Eh, ustedes van a saber cada vez que subamos un video nuevo la campanita les va a tocar a su celular un tintineo les va a hacer así como que ¡tim! y les llega eh, el mensaje de que ya subimos un video nuevo eh, de igual manera visitar nuestra página de facebook instagram ya que eh, pues por medio de esas plataformas de igual manera pueden ver videos eh, este, que hemos subido de proyectos anteriores eh, pueden ver fotos y, pues, también nos pueden comentar que les gustó de, de tal proyecto o que no les gustó. Y pues bien, aquí las dejo con el video tutorial y espero que sea de su ayuda. Para realizar este proyecto, los materiales que vamos a utilizar son tijeras, un crochet del 3.0 de aluminio. Ahora, el tipo de material con el que vamos a trabajar es cristal. Vamos a utilizar aproximadamente 200 gramos de hilo cristal. Ahora, quiero mencionarles algo muy importante. Eh, si su tejido sale muy suelto con este número de gancho, pueden utilizar también el número 8 de acero. Aquí está, o el número 6 de igual manera de acero, que están más pequeños en la punta que el número 3 con el que yo voy a trabajar. Miren, son obviamente más pequeños porque yo voy a trabajar con el número 3. Pasa que mi tejido es un poco apretado, eh, para decir eh, realmente es muy apretado. Entonces, pues yo utilizo un crochet más grande para que me quede eh, una textura, pues más o menos regular, que me quede bonito. Entonces, es por eso es que yo trabajo el número más grande. Pero hay personas que este tipo de estambre o tipo de hilo lo pueden tejer perfectamente con cualquiera de estos dos ganchos. Entonces, pues eso ya se los dejo a su criterio. Ustedes vayan checando con qué tipo. De gancho o con qué número, perdón, pueden trabajar perfectamente. Ahora, bien, antes de dar inicio a nuestro proyecto, quiero mencionarles que aquí yo tengo, eh, digamos, el top de mi proyecto más avanzado. De hecho, aquí yo ya lo tengo para listo para separar la sisa, de acuerdo. Pero ahorita obviamente les voy a mostrar cómo vamos a realizar el paso a paso desde el inicio, desde que empezamos con estos arquitos. Miren, vamos a realizar aproximadamente 22 arcos. Aquí yo ya los tengo realizados, son estos ojalitos que tenemos acá. ¿De acuerdo? Yo ya tengo los 22. Ahorita les muestro eh, el paso a paso. Pero miren, de esos 22 vamos a sacar lo que va a ser el frente, las mangas, la espalda. Nuevamente aquí el frente y las mangas. Este torerito nos va a quedar precioso. Miren, aquí ya, esto, ya está listo para separar la sisa. Entonces, pues les muestro el trabajo más adelantado para que ustedes vean. Miren, esta preciosa puntada es la que vamos a realizar. Es de dos vueltas. La única diferencia es que aquí en el borde, pues tenemos que hacer realmente cuatro vueltas, que aquí tenemos una, dos, tres y la cuarta vuelta para llevar la secuencia y llevar el motivo por la mitad. Digamos que este motivo que tenemos aquí, lo vamos a trabajar por la mitad. Bien, entonces pues eso se los voy a mostrar a continuación. Y pues bien, para iniciar les mencioné que tenemos que realizar 22 arcos, que son de la siguiente manera les voy a mostrar aquí en este pedacito, en este espacio. Vamos a realizar un lo que va a ser una Un nudo, así, cerramos y ahora vamos a realizar una, dos, tres cadenas, cargamos crochet y ahora vamos a trabajar en esta primera cadenita un punto alto. Ahora una, dos, tres cadenas, cargamos crochet y vamos a realizar un siguiente punto alto en estas dos hebritas de estambre, de hilo, perdón. Ahora, una, dos, tres cadenas. Y nuevamente, punto alto aquí. A mí la verdad es que se me hace muy fácil trabajar con este tipo de, de, de comienzo, se podría decir, ya que se me hace más práctico. Pero si ustedes quieren realizar cadenitas, van a realizar aproximadamente 66 cadenitas. Bien. Ahora, ya que tenemos los 22. Eh, arcos, ahora vamos a realizar cuatro puntos altos. Vamos a realizar una, dos, tres cadenas de subida más tres puntos altos dentro de este pequeño ojal, este que está aquí. Ya tengo dos puntos altos, tres y cuatro. Ahora una cadena, cargamos y en este siguiente ojal vamos a trabajar dos puntos altos, dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Ahora una cadena, cargamos y en el siguiente vamos a realizar nuevamente dos puntos altos, dos cadenas y nuevamente dos puntos altos. Aquí ya tenemos nuestra separación. Miren, esta parte que tenemos aquí va a ser la parte del frente. Luego vamos a trabajar lo que va a ser el punto María, que va a ser eh, nuestra separación y al mismo tiempo esto nos va a ayudar para que vayamos trabajando los aumentos. Y aquí vamos a estar trabajando nuevamente la manga, que esto va a ir creciendo, y aquí nuevamente el punto María, que nos va a dar espacio para iniciar la espalda. Ahora, ahora vamos a trabajar una cadena. Y en este espacio, este espacio que tenemos aquí, vamos a trabajar un punto alto. Un punto alto. Ahora vamos a trabajar directamente dos cadenas. Y ahora aquí en el siguiente espacio, este ojal, vamos a trabajar cinco puntos altos. tengo dos tres cuatro y cinco ahora una dos cadenas y nuevamente en estas dos cadenitas en estas en el hoyo de cadena vamos a trabajar un punto alto pasamos al siguiente y realizamos nuevamente un punto alto dos cadenas y posteriormente vamos a dejar un espacio en el siguiente en el siguiente vamos a trabajar los seis puntos altos yo voy a continuar de esta manera así como voy realizando estos motivos hasta llegar a este extremo pero voy a dejar voy a dejar tres uno, dos y tres arcos, los mismos que tengo acá, para realizar nuevamente lo mismo. Lo mismo que realizamos aquí es lo mismo que vamos a trabajar aquí, en este espacio. Ahora ya he llegado nuevamente a este extremo, me quedaron cuatro, me sobró uno, pero pues bueno, ese, ese después pues lo vamos a destejer. Ahora, quiero mencionarles que ya realicé... Eh, eh, lo que sería este punto alto que tenemos aquí, recuerden que son dos cadenas, después una cadena y ahora vamos a realizar el punto María, que son dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. ¿De acuerdo? Ahora una cadena y vamos a realizar nuevamente lo mismo. Dos cadenas y dos puntos altos. ¿De acuerdo? Ahora una cadena y vamos a pasar hasta, hasta este que tenemos aquí, pero vamos a doblar este. para que no nos quede y lo vamos a ocultar aquí entre el tejido. ¿De acuerdo? Entonces en total vamos a realizar 21 arcos. Y vamos a, re a realizar los cuatro puntos altos para el borde. Tengo dos, tres y cuatro. Ahora vamos a realizar la segunda vuelta. Quiero mencionarles que eh, tenemos que prestar eh, mayor interés aquí, que va a ser el borde de los dos lados, en esta parte y en esta parte, ya que es donde vamos a estar trabajando la mitad del motivo. Y también poner atención aquí donde va a ser eh, los aumentos para lo que va a ser las mangas, el frente. Y la espalda. Entonces, aquí eh, la puntada es de dos vueltas. Entonces, pues en realidad eh, donde tenemos que prestar mayor atención va a ser aquí en los bordes. Y pues aquí solamente lo que hicimos en la primera vuelta lo vamos a hacer en la segunda. Por ejemplo, esta es la primera, luego la segunda. Luego lo de la primera a la tercera, lo de la, lo de la segunda a la cuarta. Solo es de dos vueltas. Ahora vamos a realizar la segunda vuelta. Vamos a hacer una, dos, tres cadenas. Trabajamos los cuatro puntos altos que son de borde. Los cuatro puntos altos. ¿De acuerdo? Ahora ya que tengo mis cuatro puntos altos, voy a realizar una cadena. Y aquí donde realicé mi cadena anterior voy a realizar un punto alto, una, dos cadenas, nuevamente un punto alto, una cadena y aquí vamos a estar trabajando nuestros aumentos, que son dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Ahora una cadena y nuevamente voy a realizar mi punto alto, dos cadenas y un punto alto. Lo mismo que trabajamos aquí. Ahora una cadena y voy a trabajar mi aumento. Dos puntos altos, dos cadenas y dos puntos altos. Tengo uno. Y dos, ahora voy a realizar una cadena y voy a realizar esta B aquí en medio de mis dos puntos altos y el punto alto solo. Ahora, una, dos cadenas y sobre los cinco puntos altos nuevamente voy a trabajar los cinco puntos altos. miren aquí me faltó el punto alto hay que tener cuidado ya tengo las dos cadenas ahora el punto alto ahora ahora aquí sin cadena directamente nos pasamos a los cinco puntos altos tengo dos tres cuatro y 5. Ahora, sin cadena, me paso aquí, donde tengo mis dos puntos altos que están separados por el ojal de abajo. Entonces, aquí tengo mi punto alto, ahora dos cadenas y nuevamente un punto alto. Ahora, Perdón, aquí no llevamos cadena, nos pasamos directamente a los cinco puntos altos. Ahora, voy a terminar esta vuelta. Miren que me va quedando de esta manera. ¿De acuerdo? Aquí voy a abrir un poquito más. Y les muestro lo siguiente. Ahora, ya he terminado la, la segunda vuelta, vamos por la tercera. He realizado los cuatro puntos altos de borde. Y ahora vamos a realizar los tres puntos altos que van a ser la mitad del motivo. Tengo uno, dos y tres. Ya que tengo los tres puntos altos, voy a realizar una cadena. Y ahora un punto alto, aquí donde tenemos una cadena, donde anteriormente realizamos una cadena. Este punto alto va a ser separado por una cadena. Ahora vamos a realizar nuevamente una cadena y vamos a trabajar eh, los puntos altos para nuestro aumento. Tengo dos, dos cadenas. Y ahora dos puntos altos. Ahora una cadena y voy a realizar aquí, en esta cadenita que realizamos aquí, vamos a realizar un punto alto. Ahora dos cadenas y un, los cinco puntos altos. Se me olvida que son cinco puntos altos. Tengo dos, tres, cuatro y cinco. Ahora, dos cadenas, un punto alto, una cadena, mis uh, aumentos, que son dos puntos altos, dos cadenas y mis dos puntos altos. Ahora una cadena y en este espacio aquí que vamos a trabajar nuestro aumento un punto alto. Si se dan cuenta donde vamos, donde trabajamos los aumentos estamos trabajando una B un punto alto. En la siguiente va a ser aquí una B después un punto alto. En, esta, en, esta, en estos aumentos no vamos a tener mucho problema ya que siempre vamos a estar trabajando así. Vamos a realizar una B, un punto alto, una B, así. Donde vamos a prestar mayor atención va a ser aquí, en el borde, porque aquí esto tiene que ir en línea recta y los aumentos obviamente que van a ir aquí, donde tenemos esto. Entonces, voy a realizar esta vuelta. Pero antes les voy a mostrar lo que vamos a realizar aquí, en esta B. Vamos a realizar una y dos cadenas. Ahora los cinco puntos altos, porque aquí ya vamos a iniciar otro motivo. Dos, tres, cuatro y cinco. Ahora dos cadenas. En el primer punto alto de los 5 del grupo de 5, un punto alto. Ahora, en el último del grupo de 5, un punto alto. Dos cadenas. Y nuevamente aquí en esta B, los 6 puntos altos. Perdón, son 5. ¿De acuerdo? Yo voy a terminar esta tercera vuelta de la puntada y más adelante les voy a mostrar la cuarta vuelta. Ahora ya he llegado a este extremo, al siguiente borde, solo realicé mis tres puntos altos y directamente me voy a pasar a realizar los cuatro puntos altos de borde. Ahí no vamos a realizar ninguna cadenita eh, de separación o algo así por el estilo. Ahora quiero mencionarles, hay algunos comentarios que me han hecho que, eh, pues cómo van a trabajar el borde para que les quede derechito. Miren, ya tengo los tres puntos altos. Ahora vamos a trabajar aquí en esta cadenita. Ahí es donde vamos a introducir nuestro punto alto. Se podría decir que en la primera, la segunda, la tercera cadenita, para que nos quede así, totalmente derechito. Ahora voy a realizar nuevamente los cuatro puntos altos de borde. Ya tengo mis cuatro puntos altos de borde. Ahora lo que voy a realizar es que voy a trabajar nuevamente mis tres puntos altos sobre los tres puntos altos. ¿De acuerdo? Por eso les digo que hay que prestar más atención aquí en lo que va a ser eh, nuestro borde porque vamos a estar trabajando la mitad. Si se dan cuenta... Aquí ya estamos, eh, ya que hemos realizado esta vuelta, ahorita vamos a realizar la segunda vuelta, que es esta. Digamos que esta es esta vuelta y ahorita vamos a hacer la segunda vuelta. Pero aquí en el borde, eh, por eso es que ya tenemos que es la primera y la segunda vuelta. ¿De acuerdo? Me faltan dos vueltas para que ustedes vean perfectamente cómo es que queda. Eh, el borde para ir repi repitiendo esta vuelta, así, así, para ir repitiendo, ¿de acuerdo? Y en lo demás, en el resto, pues solamente, miren, si se dan cuenta, es la primera y la segunda vuelta de la puntada, luego nuevamente aplicamos la primera, luego la segunda, así es como vamos a continuar. Y aquí en los aumentos, en los aumentos que son aquí. Eh, si se dan cuenta, primero fue la B, luego punto alto, ahorita nuevamente va a ser la B. Lo vamos a hacer de esta manera. Ya que tenemos los tres puntos altos, sin cadena, nos vamos a pasar aquí donde realizamos anteriormente nuestra cadena. Ahora, dos cadenas y nuevamente un punto alto en el mismo en, el, en la misma cadena ahora una cadena y nuevamente nuestros aumentos dos cadenas y nuevamente los aumentos ahora una cadena y vamos a realizar un punto alto dos cadenas y ahora nuevamente un punto alto ahora vamos a trabajar lo que van a ser los cinco puntos altos sobre los cinco puntos altos si se dan cuenta aquí ya estamos trabajando el motivo completo en los bordes vamos a trabajar la mitad del motivo porque les recalco mucho es que a veces me dicen eh, pues ya tengo el inicio, pero me, me quedé donde me dejaste. Por ejemplo, aquí voy a realizar dos vueltas más para seguirles dando la explicación de cómo es que nos tiene que quedar esto que va a ser el borde. Y a partir de acá, pues a veces ya ya se pierden porque dicen, bueno, es que es que ya no ya no sé cómo continuar. Pero créanme que no es nada difícil, ya que esta vuelta pues posteriormente la vamos a repetir. ¿De acuerdo? Pero miren, aquí les abro el tejido y de igual manera pues les estoy explicando para que no tengamos ninguna equivocación. Ahora, vamos a trabajar lo que va a ser la B aquí en mi cadenita, dos cadenas y nuevamente la B. Ahora, una cadenita y mis aumentos. Y de esta manera vamos a trabajar hasta llegar al otro extremo para la dos para la quinta vuelta, de acuerdo? Voy a trabajar así de esta manera hasta llegar aquí. Ahora ya he finalizado la vuelta, he iniciado la siguiente, la quinta vuelta y miren, esto es. Eh, esto está siendo el resultado, aquí ya empiezan nuestros aumentos a, a dar su función, se podría decir que ya está creciendo nuestro tejido. Ahora vamos con la quinta vuelta y la vamos a realizar de la siguiente manera. En este primer punto, ya que realizamos los cuatro de borde, en este primer punto de los tres anteriores vamos a trabajar un punto alto. Ahora nos vamos a pasar al último. Vamos a dejar el de en medio. Nos pasamos al último. A partir de ahora, vamos a hacer dos cadenas y vamos a trabajar los seis puntos altos: uno, dos, tres, cuatro y cinco. No sé por qué siempre digo que son seis. ¿De acuerdo? Ahora vamos a trabajar una y dos cadenas, un punto alto, ahora una cadena y vamos a realizar los de aumento. Si se dan cuenta, anteriormente les mencioné que es una vuelta de B, una vuelta de aumentos, una vuelta de B, una vuelta de un punto. Perdón, es un punto. Así es como vamos a estar trabajando esta parte que va a ser los aumentos. Esta, esta parte de este lado y de este lado. Lo único diferente es aquí, que miren aquí realicé primero la B, luego tres puntos altos dentro de la B, luego sobre esos tres puntos altos tres puntos altos y sobre esos tres puntos altos ahora estoy realizando dos puntos altos pero estoy dejando el punto de en medio y no estoy realizando una cadena. Esta es la segunda vuelta, perdón, esta es la quinta vuelta. En la sexta vuelta vamos a repetir esta que es la segunda vuelta y a partir de acá ya vamos a empezar a trabajar el borde de esta manera y los aumentos siguiendo la secuencia. Voy a terminar. Ahorita ahorita ah perdón, quise mostrarles que ahorita vamos a trabajar Miren. Esta esta vuelta que tenemos aquí es la que vamos a trabajar acá. Solo que aquí pues como son aumentos pues no se nota mucho, pero aquí que es la espalda ya se nota un poco más. Miren. Esta es la aquí está la primera, la segunda, luego nuevamente la primera y la segunda. Voy a trabajar mis aumentos, que son aquí dos cadenas, dos puntos altos, ahora una cadena, un punto alto, perdón miren aquí, ahora dos cadenas, mis seis puntos altos, perdón son cinco. Ahí ustedes no se vayan a equivocar, como yo, que estoy a cada ratito diciendo que son seis puntos altos cuando son cinco, ahora una, dos cadenas, y ahora aquí vamos a trabajar un punto alto en el primer punto alto y un punto alto en el último punto alto de los cinco sin cadena, ahora dos cadenas. Y trabajo mis seis puntos altos. Ay, no les digo, son cinco puntos altos. No sé en qué estoy pensando, en qué otra puntada estoy pensando. Ya que tengo los dos, cuatro, cinco, ahora nuevamente voy a trabajar dos cadenas, mi punto alto, ahora una cadena, y mis aumentos. Y de esta manera vamos a trabajar hasta llegar a este extremo. Ahora ya tengo nuevamente los cuatro puntos altos de borde. Y ahora vamos a realizar la B, que aquí ya vamos a repetir esta vuelta, digamos que la segunda vuelta del borde. Ahora vamos a realizar dos cadenas y nuevamente mi punto alto. Observe, aquí ya, ya estamos trabajando esta vuelta aquí. Y después, ahora, ustedes ya van a continuar con esta vuelta, la segunda, la tercera y así consecutivamente hasta llegar al largo deseado. Como les mencioné anteriormente, Aquí en la parte de los aumentos vamos a estar trabajando una vuelta con un punto alto y una vuelta de B. Una vuelta con punto alto y ahorita nos toca la vuelta de B porque pues ya que las B son nuestros aumentos. Ahora, eh, recuerden que les mencioné anteriormente que esta vuelta es, eh, esta puntada es de dos vueltas. Así es que pues ya ustedes van a estar trabajando lo que va a ser la primera vuelta, la segunda, primera y segunda, así van a ir continuando secuencia y miren, les van a quedar estos motivos. Y al mismo tiempo que, eh, pues, la manga va a ir creciendo, los frentes y pues también posteriormente la espalda. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a suspender este... Este patrón que tenemos aquí y vamos a dar inicio a lo que va a ser la separación de la sisa. Recuerden que anteriormente les mostré que ya tenía yo avanzado el trabajo y miren así es como me quedó. ¿De acuerdo? Este torerito va a ser para talla mediana. Si ustedes lo quieren hacer más grande... Obviamente que van a hacer más vueltas. Aquí yo realicé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Si ustedes quieren hacer talla chica, pues van a hacer dos vueltas menos. Y si quieren hacer talla grande, dos vueltas de más. Ahora, eh, les vuelvo a mencionar que esta es talla mediana. No se preocupen ya que con eh, los 21 arquitos que realizamos, pues nos alcanza perfectamente para realizar aumentos o disminuciones. ¿De acuerdo? Ahora, yo he quedado en esta parte de la puntada. Vean, después de que realicé las B, sigue esta vuelta. Y ahora ya realicé mis dos puntos altos. Ahora vamos a realizar las dos cadenas. Tengo una y dos. Cargo mi crochet y ahora voy a doblar aquí mi manga y me voy a pasar directamente aquí. Y realizo mis dos puntos altos. Si se dan cuenta queda de esta manera. Ya vieron así. A mí me gusta esta, enseñarles el proyecto cómo va así en grande para que eh, pues se den una idea. Miren, así es como queda. Mis dos puntos altos de cada lado y mis dos cadenas. Eso es la unión. Ahora vamos a trabajar lo que van a hacer eh, mi cadena y mi punto alto. Ahora dos cadenas y voy a realizar los seis puntos altos que van dentro de la B. Esto es para darle continuación a la puntada. Obviamente que ya no vamos a trabajar con las mangas. Tengo una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahora una, dos cadenas y mi punto alto. Ahora dos cadenitas, perdón, un punto alto, dos cadenas y mis seis puntos altos. ¿De acuerdo? Voy a terminar esta vuelta eh, hasta llegar, voy a realizar también esta manga y al llegar a este extremo les voy a mostrar lo siguiente de la vuelta. Obviamente que... Eh, voy a terminar esta vuelta, me regreso y aquí les voy a mostrar cómo vamos a trabajar esta siguiente.